Nuevas estrategias para colaborar con los estudiantes en el aprendizaje, y estos cursos son muy explicativos y facilitan la tarea que tenemos los docentes para poder aprovecharlos después en las clases. Respecto de las TIC, me parece muy importante su implementación, no solo como motivador, sino creo que es acercar a los alumnos, poner en juego todo lo que el mundo de la información tiene, donde uno como docente pasa a ser un mediador para acercar estos dos mundos, el de la educación de jóvenes y el del conocimiento. Mi apreciación más importante acá, que creo, es que se veía mucha gente joven y que está faltando gente de más edad dentro de lo que son las capacitaciones en los recursos TIC. Es un poco esto de perder el miedo a que mi clase va a ser distinta porque yo tenga una nueva tecnología. Con conectividad o sin conectividad, en realidad eso no va a cambiar el hecho de que mi clase va a ser distinta, va a ser totalmente diferente. Requiere tiempo y muchas veces el docente de más edad es lo que le tiene miedo, a preparar, a sentarte, a llevar adelante una clase diferente. Pero también te reditúa en el sentido de que para los chicos es un momento diferente y ya te acerca al alumno de una forma diferente. El curso me pareció que está muy bueno. Yo lo vi por internet, pero está muy bueno para poder aplicarlo en el aula. Porque los chicos de hoy, yo soy joven, pero los chicos de hoy tenemos al alcance, estamos constantemente con todo lo que es la tecnología. Entonces, no aprende solamente el alumno, sino también que nosotros aprendemos a veces de ellos y a usarlo. El curso está bueno porque tenemos más herramientas, podemos utilizar más estrategias para aplicar en el aula, y aprendemos también porque compartimos otras experiencias con los otros profes que también.